de septiembre cumplimos 6 años. Es cierto, huevo. Nunca hemos cortado, nos hemos peleado, pero nunca hemos cortado. Sí, ¿no? Nos hemos demandado, nos hemos, hemos caído al MP por violencia familiar, pero no nos hemos cortado. Sí, pero jamás. Somos unos tóxicos, bien fieles. Sabadita, ¿qué tranza? Bienvenidos a un tour gastronómico más. Estamos aquí con la patrona, la dueña de mis quincenas, la Evi. Muchas gracias por invitarme, bebé. A huevo, qué emoción. ¿Otro tour más? ¿Un video más juntos? Un video más juntos, muchos. ¿Tú me recomendaste este metro? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo chido? Es que mira, cuando yo vine había un tianguis que no está, no sé por qué. Vale, madre. Pero hay muchísimos puestos de comida porque está el hospital aquí al lado. Pues con unos 4 o 5 la armamos. Para tranquilamente, sí. ¿Qué hay por allá? Bisuaderito, jugos, pues ahorita le echamos el recorrido y que la bandita vea toda la propuesta gastronómica que tiene aquí el metro. Sí. Niños Héroes, Poder Judicial, CDMX. Ahí hasta paletería y nevería. Vamos a empezarle. Vente, mi bis. Vamos. ¿Con qué quieres empezar, mi bis? ¿Qué se te antoja para la tragazón? Aquí hay un puesto de pilas, nomás. ¿Dónde? Allí hay Sí, cierto, huevo. ¿Has chupado pilas? No sé, estoy tratando de detectar el albur, detector. No, no, no. ¿Se puede saber? No, he mordido pilas para cuando se te acaba en el Xbox. Que no lo hagan, banda, es muy tóxico y pueden morir. Sí, yo lo que hacía era meterla aquí en mi sudadera y encima de la sudadera la mordía para que no me diera toxicidad. Para que no me diera cáncer. Sí, pero eso sí lo que hacía, las mordía para que jalaran, siguieran jalando del Xbox. Si las chupas, te da toques. No, mames. Sí. No las chupaba. La verdad es que las mordía así. Pues me dan una pila y luego que unos campechanos. Una pila, dos pilas AA, agarramos pila. Pues vamos a los campechanos, si quieres, aquí en el sudaderito. Órale, va. Sí. Aquí hay juguitos de este lado. Nada más que la esencia del tour gastronómico es comer en puestecitos, no en locales. Ah, ¿no le das facilidades a los dueños de negocios? No, es el último recurso. O sea, sí, hay muy pocos puestos ya en un local. Pero pues aquí sí hay muy puestecitos, o sea, entonces hay que entrarle aquí. Okay. ¿Quieres un jugo? Esta vez hacemos una excepción, pero si quieres un jugo antes o tour. No, yo me adapto. Va. Me adapto. ¿Ya hay tacos, jefe? Hasta el jefe sí se compró su jugo. Écheme un campechanito, jefe, por favor. ¿Están grandes o chicos? No, pues écheme tres. Tres campechanitos, jefe. ¿Tú me ves? Dos campechanos. Me gusta mucho que cada que alguien pide una foto, como que se emociona mucho, pero siempre atrás hay alguien que dice, ¿y ese quién es? Sí, sí pasa. Sí, esos son los que incomodan porque dices, pues. Sí, y aparte te ningunean porque dicen, ¿en qué canal salen? Y tú dices, YouTube, y te dicen, YouTube, todos tienen YouTube, ustedes no son nada especiales. Ayer pasó con un güey, estábamos grabando y estaba ahí en el puesto donde grabamos. Ajá. Y dijo, a mí esa pinche perdedera de tiempo no me gusta. Esas que. Y el Santos y yo nos quedamos bien trabaditos, güey. Nos quedamos con nuestro coraje así apretado el puño. Una vez, cuando fuimos a grabar a un balneario, pues al Elba, que no nos dejaron grabar. Ajá. Me dijo, ¿vienes de la escuela para grabar para tu escuela? Y le dije, no, soy de YouTube. Y me dijo, guácala YouTube. ¿Sí? ¿Así fue su respuesta? Guácala YouTube. Aquí no queremos de esos. Y nos chale, qué mamada. Habíamos pagado la entrada. Qué poca perra madre. ¿Verdad? Ahí está el pub, sí. Y nosotros grabamos un mes antes ahí, quizás nosotros fuimos los culpables de... Seguramente. De que los odien en el Elba los youtubers. ¡A huevo, mi Mike! ¡Qué trampa! ¿Qué pedo? ¿Todo chido o qué? ¿Todo chido o qué, mi Mike? Todo chido, aquí chido, el tacón. ¿Te chicas unos taquitos o qué? Acabo de comer. ¡Oh, padrino! ¡Gracias! ¡A huevo! ¡A huevo, mi Mike! ¿Eso es todo, eh? ¡Qué chido, mi Mike! ¿Ves el video, güey? ¡A huevo! Ahora sí están los taquitos. Nos preparamos, ¿no? Para... ¿No tendrá limones? Mira qué chulada. Aprovechito, mi Mike. ¿Qué tanto eres de echarle sal? ¿Ya así tan rápido no te vas a quemar? No. ¿Sí aguantas lo caliente? Yo sí soy. Sí, ¿verdad? Tú comes bien rápido. A mí me desespera que la comida esté ahí en el plato, enfriándose. ¿Qué tal el suaderito? Tú antes de que fuéramos novios, tú no comías ni suadero, ni pastor, ni nada de esas madres. Te eché a perder, ¿puedes decir que te eché a perder en ese aspecto? No, me diste vida. ¿Te di vida? A huevo. Yo volví a nacer cuando empecé a andar contigo. A huevo. No, sí, porque yo no conocía por eso yo creo que me gusta tanto. La birria nunca la había probado. La birria no, yo no había probado birria. ¿Tenías cuántos años cuando empezamos a andar? 30. 30 años. En 30 años de su vida no he probado la birria. Es algo que yo, para mí sería inconcebible. Cuando empezamos,
yo me obsesioné con todo lo que me mostraba, me obsesioné. ¿Te acuerdas que te despertaba temprano, así 7 de la mañana? Yo de, quiero birria, quiero birria, yo dame taco. ¿Tacos de guisado tampoco? No, sí las había probado, pero... Pero no eras como frecuente, como el cliente frecuente. No, y ahorita ya, ¿cuál sería tu comida favorita? ¿Taco campechano? El taco campechano. ¿Sobre todas las cosas o hay otras que tienes ahí a la par? Birria, barbacoa. No huevo. Es que mi mamá es vegana, por eso yo comía así. Tu mamá es muy de alimentarse chido, ¿no? Mi mamá pues, es de trabajar en el tianguis, mi mamá. Ella me heredó esta panza de perro que tengo, que no me hace daño nada. Gracias, jefa, por eso. Nosotros nunca me he enfermado. Bueno, no, había salido resistente. El tour gastronómico pasado me enfermé. ¿En el que me echaste gel antibacterial en mi comida? Así es. Ve, el karma. A mí me echaron gel y no me hizo nada de daño y a ella se le hizo daño por tramposa. Pues apenas vamos a empezar esto, mi amigo. Seguimos platicando con la banda, pero nos vamos a otro puestito a comer, ¿no? Sí, rápido. Es que si yo me tardo en comer, me lleno. Se nos llena en chinga. Yo tengo que comer así rápido. Hay que meterle prisa entonces. Vámonos. ¿Me preparo este último? Rápido. Y le damos. Ya nos damos nuestro primer puesto, los tacos Pachuca. Tacos Pachuca, ¿y ahora sí, para dónde nos dirigimos? Nunca voy a entender por qué comes pápalo. Júzgueme, júzgueme fuerte. Hay que la banda lo diga. Si todo team pápalo como yo o team no pápalo como la Evis. La neta, siento que le da un sabor bien cabrón a la comida. Cilantro está chido, pero pápalo ya eres un caballo. O sea, ya eres un equino. Porque a mí me la banda diciendo que le da saborcito, le da un chingo de sabor al taco. Y además, cuando sale el eructe, ya sale a olor a pápalo y no a comida. Es mejor, eso es crees agradable. Eso crees tú, bebé, pero no es real. Ese sí es un dato equivocado. Pues aquí ya llegamos al segundo negocio, que es el de birria, ¿vis? Aquí atrás hay gorditas, pero me llamó más la birria. ¿Cómo sí, ves? Y sí, luego acabas de decir aparte, que... taco dorado de birria. ¡Ájale! 10 pesos. ¿10 pesos? No, pues sí te invito, vamos. Platos. Vamos, antes de que te arrepientas. No he probado buenas, el taco. Buenas, ¿esto me alcanzamos? A ver, dicen que aquí tienen tacos dorados. Échenme a mí un doradito y uno normal, por favor. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Cómo ven esta chica? O sea, ¿eso que es para los dos o...? ¿Tú? No, es dos para mí, nada más. No, es para mí, tú los tuyos. Sí, sí, sí. Pero, sí, caballeros. A ver, consomé, mira si te lo voy a dar a ti primero. Ahí está. Yo quiero, por favor, dos dorados. ¿Cómo ven esta chica que hasta los 30 años probó por primera vez la birria siendo mexicana? Está bien, pero nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿va? Ahí está. Muchas gracias, chica de cabello rojo. Sí, ya que digo, ya quería echar veneno, pero ya... Nunca es tarde. Me quitaron mi veneno así, mira. Pero que no estés chingándole. Es que van a decir, ¿cómo crees? Creo que es mi adicción más fuerte la coca. ¿Sí? O sea, se oye mal, hay muchos amigos comediantes que sufren lo mismo que tú. Luchadores. Sí, por favor. Raperos. ¿Cómo crees? Es un mal común entre nuestras amistades. Sí, pero yo de esa no, nomás de la soda. De la negra. ¿Coca negra o blanca? ¿Qué prefieres? No, negra. Negra siempre, ¿no? La negra siempre es mejor. No, esto o sea, sí está muy caliente. Entramos a la tragadera, mi bis. No, está muy caliente. Y continuamos, ¿no? Sí, que suave que se enfríe. Está buenísimo. ¿Es lo máximo? No, mi merda, güey. Ay, es que está muy caliente, me voy a quemar. Está bien chido los dorados, carnal. ¿No te quemaste? No, no está, no. Lalo tiene, o sea, le abres la boca y así tiene la lengua llena de callos de que siempre come caliente y no se espera. ¿Verdad? La verdad, sí, me dejo ir. Me dejo ir a la comida. Está bien rico mi maya. Está muy chido. Siempre me pasa la misma mamada, ¿ves? Yo venía bien limpiecito, bien bañadito, ¿ves? Una cita con mi chica de este tour gastronómico y siempre termino manchado de comida, me lleva el puto chancle, güey. Si ustedes me ven o algún día limpio en la calle es porque estoy echándole muchas ganas en mi alimentación, güey. Estoy echando muchas ganas en mejorar cada día. No, porque no has desayunado. ¿También? Porque estoy en ayunas. Es porque si lo ven limpio en la calle es que estoy en ayunas. Ah, qué rico caldito. Yo ya le di a sumar a mis tacos. El consomé se me lo va a acabar, pero tú dices que no para continuar la alimentación. No, mejor sí. ¿Sí te lo acabas? Está bien chido, ¿eh? Sí. Y la salsa sí pica, ¿eh? Sí, la cosita, pero eso que dices del concepto de taco dorado. Taco dorado doble. O sea, aquí ves la carcasa, pero eran dos tortillas. Estuvo muy chido, la neta sabe muy bueno, la salsa está bien. Es de esta clásica birria que te echa pura cebollita. A mí en lo personal me gusta también con cilantro cuando hay. Pero casi toda la birria chido, las mejores birrias que he probado tienen pura cebolla. Aquí también hay cebolla morada. Pues como ves, bebés, seguimos la tragadera y nos vamos para otro lado. Órale. Va, vámonos. Ay, me enchilé. Me enchilé demasiado. Sí, es que tú le echaste más salsa, pero yo chido, ¿eh? Estaba buena. ¿Quedé bien? Creo que ya se está llenando el tanque y te faltan 2 o 3 puestos. Hay que echarle ganas en lo que sigue. ¿Tú qué tal vas? Cuando yo conocí a Lalo, la verdad es que daba miedo. Era como una aspiradora. Sí, comí un chingo, la neta.
Pero haz de cuenta que ya no padre, porque no podíamos platicar. Empezábamos a salir, íbamos a comer, y luego ya era, en vez de platicar, 3 horas de cómo se quejaba que le dolía. Le dolía el vaso, luego le dolía el vaso. Podía caminar, güey. Pero cada que comía yo era así, güey, hasta que ya se me quitó esa maldita costumbre. No, no se podía acostar porque decía, me duele, ¿no? Y, o sea, como que iba a vomitar. No, nunca vomitaba, pero pues sí, iba como... sí, sí, la pasaba muy mal. Y ahorita ya me mido más. Todavía cuando empezamos a hacer los tours gastronómicos, te tragaba así, pero ahorita ya me mido más. Sí, pero es que sí, te excedías demasiado. Por mi bien, por mi comodidad. No está bien ya quedar todo aplastado, todo atascado cuando acabas. No se puede hacer nada. Ah, mira, tenés shopping aquí, cortes de pelo, libretas, cigarros. Calcetines limpios. Deja no tenemos. Aquí la chica. Hay de todo comercio aquí, ¿no? En este metro. Uy, ligas. ¿Hace falta ligas para la greña? Uh-huh. A ver, comprar unas cositas aquí. Un paquetito como de no sé cuánto haga, 10, 12. ¿Sí? Sí, 12. Sí, 12. ¿Esta cómo lo tiene, jefa? En 20 pesos. 12 liguitas, gracias, comadre. A ya peso, no me cabe. Tengo buenos precios aquí, mi comadre, ¿eh? Sí, a peso nunca los había visto. ¿No? Tragüita, ¿y qué más tenés? El labial que agarré. ¿El labial? El labial que agarraste. ¿Dónde está? Sí, serían 31, 43 pesos. 31, 43 pesos, a ver, permítame. Ah, está chida esa. No te jale el cabello cuando te la pagas. Ajá, está bien. Hay un complot aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo pago, Santos apaga la cámara. Y cuando tú pagas, apunta y graba y hasta le da vueltas y sale el dron. ¿Por qué? Pues es que tengo que quedar bien. Cuando grabemos ahí en tu canal, qué? Ahí tú vas a quedar bien. La verdad, ¿por qué? ¿Por qué? Me estás jugando chueco. Hasta le vamos a meter audios ahí cuando estamos pagando. Ah, muchas gracias, señora. Yo pagué. Sí, algo así para que se vea más perrón. No manches, pero bueno, ¿para qué? Aquí hay menos comida, ¿no? Es como más puestos de... Sí, no, aquí ya no hay nada. Ropa, lo que compramos, agüita. Fotos, quesos y jamón. Para allá yo vi Punks. Unos de guisado. ¿Cómo ves si nos jalamos para otro lado? Sí. Vamos, bandita. Tengo una preocupación. ¿Qué? Que por lo menos de aquí, el de los tacos de guisado, se ve muy triste y solo. ¿Y no te da confianza? Vamos, luego esos negocios acá no necesitan su oportunidad. ¿Sí? Sí. Si no sé de todo aquí. ¿De qué alcanzamos, mi May? Chicharrona, prensado, alambre, calabacita, bistec con nopales, rellena. Uno de bistec con nopales, por favor. A ver, échame uno de alambrito, a ver qué tal está mi carnal, porfa. Ya hay bien poquito arroz. Sí, como que sí, desde temprano mi carnal está en chinga. No, ¿desde qué hora abres, mi May? 8 de la mañana. Sí. Suerte, llegamos algo tardezón, entonces. Ya va a haber que darnos un tiro por el arroz, ¿eh? Porque... Sí, porque hay poquillo. Yo tenía una... ¡Ay, tiro! Yo tenía una alcancía de estas cuando era niño. Sí, la recuerdo mucho, igual era de plástico. Ajá. Y nunca la llené, mi maestra era la que me basculeaban. Oh. Y ella dice que un día de torció, que estaba así con la esta y con unas llaves. Aquí no. Sacando la monedita. Que andaba sacando las monedas. Sí. ¿Y qué sentiste? Pues yo, o sea, mi mamá fue la que vio. Pero en vez de acusar a mi tío, como que ella ya aprendió la técnica. Entonces mi mamá me basculeaba, güey. Claro, mi jefa sí, no. todo para la jefa, hace todo el dinero. Sí. Seguramente lo hizo para algo, para comer, ¿no? No es por hacerla bien emotiva, pero seguramente lo hizo por algo así, ¿no? A ver qué tal está el alambrito aquí de mi carnet. No me ofreciste cebolla. ¿Pediste alambre? Uh-huh. Yo pedí bistec. Bueno, ¿eh? Bistec con nopales. Me faltó un limoncito, pero está muy bueno. A ver qué tal ese. La salsa no me equivoqué, perdón. La rojita está bien chingona. A mí la verdad no me sabe nada. ¿Tú guisas, mi madre, o tú nada más despachas? Soy el que despacha. ¿Despacho nada más? Sí, o vos. Hay otro chavo que guisa. Muy bien, carnal, ¿no? Lo voy a quedar muy chido, ¿eh? A toda máquina. Felicita, machés. ¿Qué harías si supieras que el güey que guisa, su apodo es el chupadedos? ¿El chupadedos? Sería... Está para chuparse los dedos, los guisos, definitivamente. No lo criticaría. No, cocina con los dedos así. Yo sí soy, chupa, ¿eh? Chupa los dedos y cocina. Sí soy. Cuando cocina para mí, sí soy el chupadedos. Lo sé, por eso, por eso lo estoy diciendo. Si a una morra le dicen el chupadedos... Es horrible. Se entiende distinto, ¿eh? ¿También un hombre el chupadedos? Pero menos, o sea, te dicen, te voy a presentar a mi amiga la chupadedos. No, pues ya llegas con el pito erecto, ¿no? Ay, bebé, no. Bueno, probablemente si fuera caballero yo, sí. Pues no soy. Creo que ha sido de mis tops. ¿Te la tenemos que los tacos dorados de birria o igual? Me gustó más este. Sí, a mí la neta todos me han sabido chingones a la par, ¿eh? Es que es más hogareño, es más como que te sabe a hogar. Sí, la neta, sí, siempre el taco de guisado te va a representar eso, ¿no? Como que estás comiendo en tu casita. Bien, te podrás llevar acá tu guiso en 3 divisiones, tu plato de 3 divisiones y llegas a la casa y al puro pedo, ¿no? En esta casa somos team tacos de guisado. Ah, ropa de Shane, 100 pesos, ¿no? Vestido 120. ¿No ves? Te invito a tu cocho y ahorita te invito a una prenda de Shane.
Yo sí soy muy fan de Shane. Esto es de Shane y esto es de Shane. ¿Sí? A huevo. Sin querer hacer anuncio, todo el año es de a huevo. Shane. Sí. Ahora te invito una prendita. Una prenda. Pero primero de Shane. La alimentada, avisa lo que venimos aquí. Sí, ¿qué un hot dog? Tortas chicas. Está bueno. Ay, que te diga que son tortas chicas. Hay tortas grandes. Chicas, sí, porque casi todos los puestos de lámina son como de tortota, pero ¿no? Pero es una super torta chica. A huevo. Ah, café, té, cuernitos, me late aquí. Yo sí me chingo, pues ¿cómo ves? ¿Pedimos un orden de jochos y le damos a la madre la orden? Una orden. Canabi Mai, un orden de jochos con tocino, ¿se puede? Eso es todo, Ibai, eso es todo, carnalito. ¿Qué vas a ver? Que no soy la misma chica que invitaste al tour gastronómico pasado. ¿Por qué? No me siento tan llena. ¿No, ya, no estás llenando ahorita nada? O sea, no, o sea, no me siento así de que hoy tengo hambre, pero no me siento llena. Pues sí te chingas los cochitos y un postre todavía. Sí. Va, 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 pues sí le damos, ¿eh? Me agrandaste el estómago. Eso es todo. Ya quisiera hacerlo más chico, que ya está saliendo más cara cada vez. Pero muy bien, me siento orgulloso, orgulloso. ¿Ves que aquí hay un truco? No sale cuando yo pago, dice que les salgo más cara. No sale cuando yo pago. Hay un complot, hay un complot. Sí. Padrinazo, güey. Se ven de lujo, mi pa, ¿eh? Gracias, patrón, gracias. Órale. Mira nada más, mi vi. No, pues se ven rifados. No, ¿sí? Se ven chidos, ¿eh? El buen tuca. Precio, son 3x39. Y con tocino, son los especiales. Tocino fino. Pues nos acabamos, a ver qué tal el tocinito. Bien, ¿no? Hay que entrarle a mi bis. Pero ¿por qué no quieres esperar a que se empiece? No, pues esta vez que esto es casi rápido, güey. Pero no tiene ni catsup, me hace falta no la tiene, catsup. ¿No tiene catsup, carnal? Ah, esa está, ¿me regalas catsupcita, por favor? Ájale. Hay que entrarle, vi. Según yo ya estaba allá, no tenía hambre, pero los vi y se me antojó bien, cabrón. Es que sí están buenos. Están chidos, hay que empezar aquí. Ok. ¿Cómo nos comemos? Dos, uno cada quien y uno romántico, los dos. Uno cada quien, mejor primero romántico. Va, va, va. A ver. A ver. Yo, si me llevo el dedo, me lo llevé. Tu cara. Tu cara, yo sí. ¿Momento? Sí, vi todo el romance en tu cara, ¿eh? Tenías hasta los ojos cerrados. Estabas en el momento, yo abrí los ojos. Ah, me siento mal por no haberlo dado todo. No, otra vez se quedó todo. ¿Viste? Pues ya te dije, si hay dedo, muerdo, ¿eh? Va, va, va. Yo también, ¿eh? Me agarro una vez y yo te sigo. Vas, una, dos. Hubo beso de nariz y todo, hubo contacto. Beso de nariz. Si ustedes no son de románticos como nosotros, tú, no bueno. Sirve para nada. Su relación no sirve para nada. Discúlpenos. Y aquí suena romántico, incurable. Sí suena, ¿eh? Sí suena de fondo. Cuando empezábamos a hablar, ¿tu mamá te acuerdas que nos criticaba mucho? Porque ¿por compartíamos todo. Ah, sí. Tomábamos el mismo vaso, queríamos comer en el mismo plato, pero nunca fue como de... Ropa interior, compartíamos ropa interior. Sí. Yo sí uso sus boxers. Ella sí usa mis boxers. Ella, yo también uso sus brasieres, pero ella no me ve cuando yo los uso. La Ivy sí usa mis boxers. ¿Están cómodos? Sí. Y yo siento gacho que la Ivy sí llena mis boxers y yo no. Mis boxers me quedan bien guanguitos, güey, de los lados, güey. Para mí son como shorts y la Ivy sí le quedan como licra. Me lleva el chambre. Como licra. Aunque yo no lo lleno de pispiotillo. Ni yo, no te apures. Sí. Ni sí. Yo. No te apures, ¿no? Ahí no se llenan todavía. Después de andar reventando con este cochito, vamos a entrar aquí, ¿no? A la, una prenda para hacer despacio en lo que nos chingamos el postre. Hola, maeta, buenas, buenas. Pero es que es un secreto. ¿O se pueden abrir, no? Sí. Ah, qué chido. Aquí de 100 y esto de 120. Es que está complicada la cacería, ¿no? Porque no sabemos ni qué es. Ah, mira, un vestido. Ay, güey. Oh, lo cuas. No, yo creo que este. Bueno, déjale. Ay, no, aquí no voy a entrar definitivamente. Ah, son los... Ya con mis 20 tallas más, ya no. Después de estos tacos que echaste. Después de estos tacos, ya no voy a entrar. Antes de los tacos todavía. Pero sí. No da de sí, como diría, ¿no? No es tirar. No, este para una pierna nomás. A ver, ese sí estira, a ver. Ese, a ver, esa cosa que se ve anaranjado. Ahí hay algo que se ve anaranjado y me gusta. Ah, mira aquí. ¿Y es un qué? Top secret, dice. Eso no te lo puedo enseñar. Es un top secret. No te lo puedo enseñar. Un topcito. Ah, mira, aquí hay un chorcito. ¿También hay el hombre aquí o solo es de chica? También hay de hombre. Este chorcito, güey. ¿Cómo se ve, mis santos? No manches, está interesante tu look. A huevo. Una bermudita. Esta me voy a llevar una pieza, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo moño? Pues ¿cómo se me vería este mis santos con cadenitas? Ese. No, está chida aquí la pacorra de Shane, ¿eh? Viene separada la de mujer y de hombre, es buscándole. Buscándole, ¿va, comadre? Ahí sí ves un chorcito de caballero. Me lo rolas. Mira esa. No, es que la querría más grande. O sea, ya tengo un plan B, que es esta, la naranjada. Va, va, va. Pero ando buscando otro. Yo voy a ver un shortcito que me lata acá. Ah, güey, este short que se abre de los lados. ¿Cómo me vería con este short abierto de los lados, Néstor? Para que se me va el calzón aquí, ¿no? ¿Esta cómo? La tiene así. La tiene, güey. Yo sí me llevo este, ¿eh? Ya se armó, mi mai. ¿Se ve chido esa camisita? Esta. Ah, güey, está chido. ¿Sí te vas a llevar? Es como el de Latin Lover cuando salía y...
De pronto era. Ay, güey, no me sale. No, no, me falta más fuerza. No, no, no es como. Me falta más fuerza. Ahí está. Ahí está. Ájale. Acá, buenas ¿no? prendas, ¿eh? La neta, buenas prendas aquí. Todo está chido aquí, cáñale con mi comadre, todo de así, ¿no? Máximo 120, 120 les va a salir. Y esos leggings para las que pues están más subidas de peso, para que no se les estiren acá bien gacho los leggings, ¿va? Acá ese ya más a su talla, más a su tallita. Ay, güey, no hay nada más romántico que cerrar esta cita en la Michoacana, ¿no? ¿Tendrás un lugar romántico para cerrar una cita en la Michoacana? Cualquier lugar contigo es romántico. ¿Qué vas a pedir aquí? ¿Sí te gusta la Michoacana? Me gustan mucho las paletas de arroz con leche. ¿Tienes paletas de arroz con leche, comadre? Sí, ah, güey, me dice, claro, güey, cómo no, a ver. ¿Paleta y tú? ¿Agüitas de sabor de cuáles tienes, comadre? Tengo de limón con chía, cítrico, fresa, maracuyá, horchata. A ver, la de cítricos, oye bien, esa de cítricos, échame. Pero esa no es. ¿Grande? No es postre, ¿sí? También la chica está 2x1 para llevar a dos chicas. Mejor dos chicas para no atascarme. Tú, horchata, por favor. Eres una chica que toma una horchata, chica fresa. Sí, una chica fresa. Sí, sí, ¿a ti te gustan las cosas de la Michoacana? ¿Alguna vez has, como te, ya has tenido una cita así en la Michoacana no. antes? ¿No? No, una cita en la Michoacana. Si alguien una vez un morro te invitó en tu juventud, bueno, a la Michoacana. En tu juventud. ¿Qué sí. A cámara. No, pues, ¿sabes qué? En la Michoacana de Izcalli vendían papas a la francesa. Ay, güey, no mames. Ajá, entonces más bien que ir por el helado, íbamos a comer las papitas a la francesa. Y ya de postre, ya sí, se podía un helado, una los besos de postre. Ay, güey. Es algo que nunca he escuchado en las michoacanas. Vamos es que, si ¿sí ves que hay unas michoacanas erizas? Sí, o sea, hay un chingo de michoacanas más bien fake, ¿no? Ajá, la eriza. Hay una michoacana que ya ponen acá, bien buchona, bien sabrosota acá. Dicen, ah, güey, la michoacana. Esa yo no he visto. Sí, la michoacana es señora, es niña gordita, ¿no? Niña gordita indígena gordita. Con sus trenzas. ¿Te ha tocado de buchona? Pues cada vez ya la modernizan más a la michoacana. Esta es de niña. Es la clásica, así es. No mames, se ven riquísimas. Se ven buenas. Ah, esta de cítrico está bien verga, ¿eh? Muy dulce. Retracto. Está muy chida, ¿no? Agua de postre, sí. Es un buen postre. Es que el agua de la Michoacana es como un heladito acá, ¿no? Está bien natosa. Más líquido, está chido, ¿no? Sí, está bien espesota. Ahorita estabas mencionando algo que, un dato que para igual alguna gente que nos sigue no debe saber, que todos piensan que yo soy más grande que tú. O sea, la gente se sorprende cuando les decimos que tú me llevas varios años. Porque te dicen, no mames, ¿a poco tú no eres más viejo que Eva? No te puedes de verga. No, no, putos. Colágeno, chicos, colágeno. Busquen su colágeno. Se llevó mi juventud esta mujer. Ay, no. Se llevó mis mejores años de mi juventud esta mujer. Bueno, la neta creo que sí. La neta creo que sí. Yo estoy más acabado, yo estoy más arrugado. Sí, a ver. Se acabó mi color, yo era más prieto antes que ella. Si puedes. Se acabó mi color, señores. Ay. Si puedes, o sea, te voy a mandar una foto que tengo de cuando apenas salíamos para que vean cómo nos veíamos. Verga, sí, me gusta más cómo me va ahora, que me veo más puteado. Ay, ahorita te ves de siento que me veo bien. Oh, gracias, gracias. Hace lo que se puede, chica. Uy, te tengo lo que se puede, sí, pues sí. Sí, sí, mira, te das como me ahora, pero sí me veía más joven, eso sí, no cabe duda. Se veía muy niño. De hecho, ¿te acuerdas que yo al principio como que decía, no, estás muy chico, no, no manches? Cae, como dijo la Carlita, cae niño pito de señor. Así es. Te vas de la sonrisa de la Carlita de cara de niña pita de señor. Tú me dijiste eso, hubiera estado bueno que me dijeras eso. Que me dijeras cara de niño pita de señor y yo, órale. Pues sí, hay que echarnos el clásico cruzadito con el trago de la Michoacana, ¿cómo ves? ¿Ves viéndose a los ojos? ¿Estás romántico el cruzadito, no? Uh-uh. Está incómodo, ¿va? Apenas vi que subiste una foto de que estábamos nosotros y que la banda te sorprendió, hay muchos que sorprendieron que andábamos. Mucha gente piensa que cortamos a cada rato. Ajá. Pero hemos sido estables que vamos a cumplir 6 años, ¿no? Sí, cierto, vamos a cumplir 6 años. Nos nunca en nos estos cortaron. Meses, como en un mes. En septiembre, el 2. A huevo, espero que nos feliciten. 2 de septiembre cumplimos 6 años. Es cierto, a huevo. Nunca hemos cortado, nos hemos peleado, pero nunca hemos cortado. No. Sí, ¿no? Nos hemos demandado, nos hemos, hemos caído al MP por violencia familiar, pero no nos hemos cortado. Sí, pero jamás. Somos unos tóxicos, bien fieles. Incurables. Todos tóxicos incurables. No, somos tóxicos. Así. No, como que... No, ya no, como que vamos a agarrar sí. el pedo. Como que tú sí, ¿tú sí? Pero yo ¿o yo? No. Tú. No, tú ¿yo? No, sí. ¿Cómo ves? No, nadie es tóxico. De morro siento que sí fui cuando empezamos a andar si era más tóxico. Pero un minuto, o sea, fue 2 segundos. Sente normal. Sí, ya sabemos, no. Hemos madurado, hemos crecido como personas. Así es. A huevo. Como, mira cómo lo meto así como en hoy.
como tu canal que ha crecido mucho, Mievis, últimamente, que la neta está bien verga como un chingo de banda te va topando más, como que te, ahorita, yo ya sé, yo he visto todo tu avance, ¿no? Toda tu evolución, pero ahorita sí me sorprendió, me sentí muy chido cómo la banda te grita, Evis, Evis, y niñas y mujeres, como que te siguen mucho. Señoras, señores. El contenido que estás haciendo, ¿no? Con el contenido de los crudos, ajá, casi me seguía, o sea, me seguían morras, pero los que me pedían foto eran señores. Ah, huevo. Que me decían, ¿te puedo dar un beso? Yo sí, te dan tu beso y te dejan toda la baba. Te dejan toda la baba aquí en el cachete de eso. Sí, y ahorita ya es más como en general. A huevo, qué chido. Y más gente me va conociendo. A huevo, para que se den una vuelta acá por los nuevos videos de Levis, Río Social. Sí. Que la neta están de poca madre, para que sigan todo el cotorreo que está haciendo acá la patrona. Eso es todo, mi vida. Darte gusto que la banda cada vez esté tomando más porque haces cosas bien vergas. Ay, gracias, mi vida. A mí también me gusta mucho tu contenido. Y el nuevo también que estás sacando, la verdad, se me hace muy padre. ¿Cuál? ¿No tiene nombre o sí? Ah, el de los barrios. Acá, de los barrios. También está chido y síganlo y va a estar. Pues cada cierto tiempo, porque nos cuesta un poco más trabajo hacerlos, pero ahí vamos a estarlos subiendo seguido para toda la bandita. Para toda la bandita. Qué chido, ¿quieres decir algo a la bandita que nos está viendo aquí en este tour gastronómico para cerrar con broche de oro? Ah, pues que qué chido que sigan a Lalo y que cuando lo vean y le pidan fotos no le den zapes. ¿Por qué hablas como mamá? Como mamá, no, cuando vean a mi hijo no le den zapes. Porque luego llega alguien y te dice, ¡Lalo! Y eso a mí me molesta mucho. O sea, sí, háblenle, pero casi bonito. A mí son muy confianzudos, pero a mí me molesta menos que lo que te molesta a ti. A mí me molesta mucho que le peguen, me enfada. Sí, me enfada. Sí, también a mí. El fresero, eso es, pero generalmente. ¡Oh, qué duro! Principalmente él me molesta que me peguen. A mí también me molesta mucho. Con los demás me pueden pelar toda la verga. ¿Cómo sí, no? O sea, háblenle, pero padre, y ya eso quiero decirles. Sí, bandita. Y pues sigan acá la Evis, sigan sus nuevos contenidos, sigan todo lo que hacemos. Lo que hagamos juntos ahí también síganlo y separados. Ay, y shows. Voy a invitar a Lalo a mi canal también ahora. Va, para que se den una vuelta ahí al canal de la Evis, se suscriban y pronto vamos a estar ahí echando el desmadre, ¿no, mi Evis? Gracias por venir a este tour, un tour más. El tour primero, más. De, el uno más de un chingo más que vamos a hacer, mi Evis. Vamos. Mi bandita, pues estamos aquí terminando el tour gastronómico con la Evis. No mames, ahora estoy reventando, ¿eh? La neta, sí tragamos bien pinche recio. Y huele mucho a miados, ¿no? ¿Sí, yo? No, tú no. No sé qué estás hablando de usted. Huele mucho a miados usted, señor. No, como que siempre de los alrededores del metro. Del metro huele a miados. Miados. Sí, es cierto. La neta, sí. Yo tengo buena nariz, yo detecto todo. Es un buen punto para miar afuera de un metro, la neta. Así, o sea, sí, pero aquí. Bueno, las escaleras por lo regular también huelen a miados. Sí, es cierto, nada pensado, metro. Pero sí. ¿Sí? Muchas estaciones sí huelen a miados. No todas, pero sí muchas huelen a miados. Sí. Ya nos pasamos a retirar. Ya ando bien atascado, bandita, bien lleno. Esta agüita estuvo bien chida. Hay que decir que la morra de las aguas nos la regaló, no nos dejó pagarle, qué chida. Uh-huh. Hay que ir a la comadre que si viene a comprar sí. Ahí, díganle, oye, eres una gran persona, chica. Sí, y también nos dijo, no sé quién son, la neta, pero se ve que son chidos. Más chido, sí. ni sabía qué pedo, nos la regaló, más chida todavía, ¿no? Uh-huh. Acá toda madre. Sí. Y también la gran mayoría de todos los puestos que recorrimos hoy, o más bien creo que todos, dan el primero, ¿no? Sí estaba amargado el señor. Pero todos como que querían o no cobrarnos, o ¿cómo crees? Así, y se portaron muy chidos, la neta. Ajá, todos muy la banda. Y en uno no pagaron 5 personas que trajiste. Sí, sí, sí. La neta estuvo muy, muy chido. Todos son la bandita. ¿Qué? No es cierto. ¿De qué? Así que, pues, les recomendamos completamente que hagan el tour que hicimos aquí nosotros, ¿no, Mielis? Mm. ¿En Niños Héroes? Los tacos de birria y los tacos de guisado. ¿Fue lo que más te gustó? Mm. ¿Qué fue lo que más te gustó? Así el taco chido para ti, el fue. El guisado. El de guiso que no le tenía fue al principio, ¿eh? No. Ya fue la que dijo, ah, está muy solo, no le tenía fue terminando el más rico. Estaba solo porque ya se había acabado. Sí, se había acabado aquel sazón, el carnal que también se portó muy la bandota. Oye, Viz, los dos tenemos show. Yo ya anuncié el show que tengo ahí, que se cambió de sede, pero tú tienes un showzazo internacional. Ah, voy a dar show en Nueva York, amigos, el 1 de septiembre, en el Broadway Comedy Club. ¡Ah, perro! En el Broadway Comedy Club, voy a estar ahí el 1 de septiembre, creo que 7 de la noche, y pues por allá los veo, en Nueva York. ¡A huevo! Eso es todo. Yo voy a estar en el Deportivo Los Galeana este próximo. No, ojalá algún día estemos en el Deportivo Los Galeana. ¿Puedo? No, cáiganle ahí. Aquí hay mucha bandita de la Unión Americana que comenta y son de Nueva York, comenten y pongan hashtag ahí te veo en NYEVIS. Así que comente la bandita para que los esperes por allá, ¿no? Ahí te veo el NIE. Bueno, pues. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, NY nada más ahí. Es coto. ¿Qué pasó? Es un coto. A huevo, baby. Muchas gracias por venir. Qué chingón. Un gran tour gastronómico. Sí. Y nos vemos en el siguiente, mis maíz. Suscríbanse. Hashtag, este hashtag, ¿cómo lo ponemos de hashtag al video? Hashtag, Novios héroes. En vez de niños héroes, los novios héroes. ¿Te gusta? ¿Los novios héroes? O los novios niños. ¿Qué te gusta? Niños. Novios niños. Hashtag novios niños. Hashtag novios niños. Cámara, banda, síganos y vean todo lo que subimos. Gracias.